Identificada una reproducción eco cerca. Voy. Aquí me tienes. Aaron Kinner. El hijo pródigo de la primera oleada. Normalmente haría esto cara a cara. Pero no estoy del todo seguro de cómo te lo tomarías. Actúas de una forma cuando te gira la señorita Lau y de otra totalmente distinta cuando crees que nadie te mira. Es algo interesante. Verás, creo que en el fondo lo pillas. Que entiendes que las viejas reglas, las leyes, los gobiernos dejaron de servir el Viernes Negro. Las EPSD renegadas, los presos, los que tienen cerebro y habilidad para coger lo que necesitan vivirán. Yo voy a sacar tajada. Sí, tú también podrías, pero prestaste juramento, ¿no? Es tu deber. Son dos formas de decir que la conciencia te está dando por el culo. Pregúntatelo. ¿Quién se ha ganado el derecho a darte órdenes? ¿Sabes cuántos agentes murieron tomando la zona oscura? Todo para que los de arriba abandonaran y pusieran orden. ¿No me crees? Pues echa un vistazo al sitio por tu cuenta. ¿La gente para la que trabajas? Ya no importan nada. Ángels cambió las reglas del juego y tengo un plan para ganarlo. Tengo a Chernenko, una impresora de ADN y un libro de recetas interesantes. Voy a reescribir las reglas. Deberías pensar en apuntarte a esta juerga. Ya nos veremos. Agente, la información que encontraste en ese laboratorio es la guinda del pastel. Podemos resolver este caso. Pero tenemos más. Una voz que nos llega de ultratumba. Escucha lo que Amherst tiene que decir. Lo que estás viendo es el virus de la viruela, uno de los patógenos más mortales del planeta. Durante siglos hizo un trabajo maravilloso manteniendo a raya a la población humana. Pero los tiempos cambian y la madre naturaleza a veces necesita que le echen una mano para mejorar sus creaciones. Digamos, acelerarlas un poco, hacerlas contagiosas cuando deberían estar incubando, volverlas más letales. Pero este enfoque no se me ocurrió a mí solo. Mi buen amigo Vitali es un pionero en este campo. Y la idea de usar genomas como datos lleva años en el aire. Una vez digitalizamos ADN, lo volvimos infinitamente mutable. Podíamos modificarlo virtualmente de mil formas distintas y crear una generación entera de patógenos de primera clase. Podíamos elegir las combinaciones más letales y hacerlas realidad. Así se crea un virus asesino. Combina código genético de otras enfermedades y la letalidad y virulencia se disparan. El objetivo era una tasa de mortalidad del 90%. No sé si mi dinero mortal llegará a tanto, pero solo son detalles. Lo importante es que acabará con suficientes humanos como para darle una oportunidad al planeta. Lo que está matando al planeta es la tecnología. Pero no es del todo así. Es más bien la avaricia que impulsa la tecnología. Pero ocurrió algo gracioso entre los mapas genómicos de $100 y los juguetes de plástico impresos en 3D. A alguien se le ocurrió utilizarlos por el bien mayor. Ese alguien era yo. Ahora, mi virus hará lo que la naturaleza siempre ha hecho. Decidir quién vive y quién muere. Si la naturaleza quiere que muera yo, que así sea. No me faltará compañía. La selección natural en su máximo esplendor, ayudada por mi manipulación genética artificial. Todos son datos. La vida es solo un método de procesarlos. Igual que yo procesé el genoma de la viruela en mi ordenador.
¿Y quién dice que el plan no fue ese desde el principio? Si sobrevives, que sería de milagro. La naturaleza ha decidido que mereces vivir. Los demás moriremos. Y no hay más. Suerte. Te veré en el infierno.